Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy tenemos otra de las partes de la entrevista con Alberto Álvarez de Macro Wizard, cuyas redes sociales dejaré en la descripción. Y seguro que alguna vez os ha pasado con algún alimento que lo veis en la mesa, no podéis evitar cogerlo y una vez empezáis a comer ya no hay quien os pare. Y siempre tenéis ese problema. ¿Qué pasa? ¿Que somos adictos? ¿Qué pasa con ese tipo de alimentos? Y sobre todo, ¿cómo podemos dejar de comer estos alimentos o reducirlos y controlarnos un poco más? Pues esto es lo que nos va a responder Alberto en esta parte de la entrevista, que como digo, es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla completa o ver todos los vídeos, lo podéis hacer con las etiquetas que dejo por aquí y en la descripción. No me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista para no profundizar tanto en esto de la adicción a la comida. Y bueno, es que la siguiente también en realidad es sobre adicción a la comida, pero ya es un poco enfocarnos más en cómo eliminarla. Entonces, lo primero, ¿cómo le aconsejaría hacer cambios a alguien que tiene un problema a lo mejor de que con ciertos alimentos es verlo y no podés parar de comer? ¿Lo reducirías de forma progresiva, reduciendo las cantidades, permitiéndolo únicamente algunas veces, por ejemplo, solamente los sábados, eliminarlo radicalmente? ¿Cómo lo harías? ¿Te puedo preguntar una cosa? Dime. ¿Qué harías tú si al hacer una sentadilla te duelen las rodillas? Pues o no hacerla o bajar el peso hasta que no me duela. Pues exactamente lo mismo. Igual que puedes hacer el movimiento de la sentadilla de mil maneras distintas sin que te duela, puedes hacer zancadas, puedes usar press de piernas, puedes hacer goblet squat, puedes hacer un montón de cosas. De la misma manera, puedes no comer las Oreo, digamos, que son las que te eliminarlas directamente, porque son algo que te duele. O sea, directamente es un obstáculo en el camino. Elimínalo. Si es un trigger food, es una comida gatillo, de decir que es que no puedo parar. O sea, si la tengo, me zampo la caja entera y como tenga tres cajas, me como tres cajas enteras. Esto me pasó a mí en 2010, a finales, había perdido 60 kilos más o menos, pero estaba súper obsesionado con lo de la dieta paleo. Creía que todos los cereales, el gluten y todo esto era el demonio, porque lo decían los libros que leía, y el problema era que no veía el resto, no pensaba críticamente, sino que me centraba en una comunidad de gente. Entonces solo te relacionas con ese tipo de gente, solo lees a ese tipo de autores, solo tienes a los 4 o 5 influencers, entre comillas, y no sales de ahí. Entonces todo lo demás es como, no tienes ni idea de lo que dices, el gluten es lo peor del mundo. Luego, gracias a Dios, ves la palabra ciencia y dices, voy a aprender a interpretarla para salir de esto un poco. Pero me pasaba, y me pasaba con la pizza. Y era, tener una porción de pizza era inmediatamente abrir el portátil y pedirme 4 pizzas al Pizza Hut, comérmelas enteras, forzarme a vomitarlas, ojo, ya rozando aquí el tema de problema psicológico, y decir, ¿por qué he hecho esto? Y así, constantemente, siempre que me pasaba, cada 3-4 semanas o lo que sea. ¿Cómo sales de eso? Tuve que quitarme la pizza durante, pues eso, 4 o 5 meses. O sea, decir, no huelo pizza. Si voy a salir por ahí fuera, a mi amigo, oye, no me pidas pizza, no pidas pizza, no la pongas en la mesa porque es que me pasa esto. Y ser honesto, es un acercamiento muy radical, pero es lo mismo. Si te duelen las rodillas cuando haces sentadillas, no hagas sentadillas. Haz otra cosa y luego puedes empezar a encontrar el por qué te duelen a hacer sentadillas, y si quieres hacer sentadilla de verdad, encontrar el cómo hacerla. Igual. Si te duele el comer pizza, en el sentido metafórico, elimínala y luego, cuando hayas descubierto, vale, es porque pienso que es mala y pienso que me está dañando, en mi caso era ese, pienso que tenía gluten y que me estaba dañando, que me estaba traspasando el intestino y todo el rollo este. Entonces, por eso la sobreconsumía y me era muy complicado dejar de comerla. La eliminé completamente y luego vas empezando a exponerte un poco a ella. Cuando ya sepas qué pasa y por qué está controlado y tal, empiezas a decir, venga, pues mantengo mi nutrición como está, sustituyo un poco de calorías de lo que sea, de guisantes con aceite, por ejemplo, y meto una porción de pizza. Y, siendo crítico con los datos, evalúo mi peso, mis medidas y mis cosas durante 2 semanas, por ejemplo, para ver qué pasa al meter la pizza. Y de repente, pum, te das cuenta de que, hostia, no ha pasado nada. Sigo normal, puedo comer pizza normal, no se me ha caído el intestino al suelo,
No tengo una enfermedad autoinmune que me va a matar. Y ahí, esa fue mi experiencia, por ejemplo, de cómo salí, cómo empecé a pensar críticamente de una fase que era totalmente paleo a muerte, pero paleo además extremo, o sea, sin mirar a los lados, sino cerrado, 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 enfocado. Y en el caso, por ejemplo, de una persona que es adicta al alcohol, normalmente cuando consiguen dejar el alcohol, luego cualquiera que le ofrezca una copa va a decir que no porque es muy probable que con una copa vuelvan a recaer. Pero en el caso de que tengas un problema como este que tú tenías con la pizza, ¿es buena idea una vez que has conseguido cambiar el hábito y ya no te hace tanto daño prohibirlo o consumirlo de forma esporádica? Dos cosas. No creo que podamos comparar el alcohol con la pizza. No son el mismo compuesto. El alcohol es una droga, la comida no la es. La nicotina, el alcohol, la cocaína, todas estas sustancias tienen un compuesto adictivo y sí que es más complicado el tratarlo. Pero suponiendo que sea el caso muy similar, yo soy muy partidario, o por lo menos lo que yo creo saliendo de ese agujero, es que si ves que no pasa nada, lo incluyas en tu día a día hasta que de repente, si por cualquier cosa, de nuevo, una pequeña depresión, pierdes el trabajo, estás muy aburrido, no tienes propósito, lo que sea, y las tienes en casa, de repente te da otra vez por no parar de comer pizza y dices, hostia, pues. Pero volvemos al punto número uno que hemos tratado al principio, de ser consciente de lo que haces. Estate en el momento y si te estás zampando 7 porciones de pizza, para un momento y, ¿qué te pasa, Alberto, tío? Tú no ya has pasado esto. ¿Qué te pasa? Apártala, piensa y sé crítico, es la parte más complicada. Vale, creo que está bastante claro. Y una de las cosas también que suelen confundir a la gente es que se le dice, este alimento se puede consumir con moderación. Pero claro, esto de con moderación, ¿cómo lo interpretaría? Una regla muy sencilla que mi gran amigo Alan Aragón me enseñó hace años es: usa la mayoría del tiempo o la mayor parte del tiempo o la menor parte del tiempo en vez de nunca o siempre o moderado o no moderado o cosas así. Si usamos la mayor parte y la menor parte del tiempo, todo se clarifica. Entonces, come fruta, verdura, proteína magra, cereales integrales, grasas saludables, entre comillas, todo el mundo sabe lo que es, tampoco hace falta volverse locos, la mayor parte del tiempo. Y come lo que te dé la gana, que esté bueno y que sean tus comidas favoritas la menor parte del tiempo, independientemente de lo que sean. Como si te gusta comer Mars rebozados y fritos mientras le echas sirope y haces el pino. O sea, me da igual, es la menor parte del tiempo. Y eso se refiere a, si tú comes 3 veces a la semana, tres veces al día, por 7 son 21 comidas a la semana. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacer 21 comidas con un poquito de lo que más te gusta, pero la mayoría de lo que hemos comentado al principio, de esa verdura, proteína, fruta, cereales integrales, todo esto, pero tener ese, es lo que decías antes, esa pequeña porción de tarta a lo mejor en las cenas. Bah, genial. O esa pequeña onza de chocolate. Perfecto. O puedes decir, venga, pues, y este es el famoso cheat meal del que no soy partidario para nada, pero mucha gente lo usa y le funciona también. Al final es otro método, que es, pues voy a hacer 17 comidas, entre comillas, perfectas, que me gustan, pero que son comidas que no incluyen cosas muy palatables, que tengan muchas calorías y eso. Y luego las dos o tres comidas que quedan, o digamos una comida y una cena un sábado, por ejemplo, pues no voy a ponerme cerdo sin parar porque todo la semana me he estado restringiendo, no es la forma de verlo, sino es toda la semana estoy eligiendo bien porque sé que mi vida me hace que los fines de semana tenga que soltar un poco más la cuerda. Entonces, voy a cenar con mis colegas y no me preocupo de los macros que hay en un Pizza Hut, ni si me como un helado, ni si me tomo incluso una copa, si es que quiere hacer eso esa persona. Aunque, de nuevo, el alcohol te hace que tomar decisiones no sea o sea, que tu toma de decisión no sea tan buena, con lo cual te puede llevar a comerte un kebab luego que no tenías planificado, por ejemplo. ¿Se entiende un poco? Hay muchas maneras de hacerlo, pero la mentalidad es importante. No es la de me restrinjo durante la semana y solo como perfecto, para nada, porque no existe el comer perfecto. Es como la mayoría del tiempo cosas que me nutren y me hacen sentir bien. Además, cuando empiezas a comer un montón de frutas y verduras, te sientes bien, tío. Solo hay que experimentarlo para verlo. Y luego, la menor parte del tiempo, puedo incluir cosas que me gusten, pero sin pensar en nada, en problemas. En definitiva, que lo que influye es el total y no un día o una comida concreta. Eso es.
Pues hasta aquí esta parte de la entrevista y si os ha gustado y os habéis quedado con ganas de más, mañana tenemos también otra parte en la que vamos a ver un duelo de dietas. La dieta flexible contra la típica, el típico enfoque de alimentación de la comida real que se ha puesto últimamente tan de moda. ¿Son tan diferentes estos dos estilos como los pintan? Mañana nos lo responde Alberto. Así que dejad la manita arriba, suscribíos al canal si no lo estáis y dejadme comentarios y simplemente me despido. Un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.